Eda Vite, presidenta del patronato del sistema DIF Hidalgo, dio inicio a las reuniones regionales para el fortalecimiento de los sistemas municipales DIF, con el fin de reivindicar el rol preponderante de los sistemas municipales DIF en la administración pública estatal. El arranque de este proyecto tuvo como municipio anfitrión a Tula de Allende, donde se reunieron los sistemas municipales DIF pertenecientes a la Región 1, a Jacuba, a Titalaquia, a Totonilco de Tula, Tepeji del Río, Tetepango, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan y Tlaxcuapan. El principal objetivo de la reunión consistió en vincular las acciones y políticas implementadas en materia de asistencia social, programas alimentarios, de salud y terapia, así como procuración de los derechos de grupos prioritarios. Al respecto, Eda Vite aseguró que el contacto continuo con la población permite encontrar mejores alternativas de solución a las problemáticas de cada hidalguense perteneciente a grupos prioritarios. Asimismo, aprovechó para enfatizar que se está recuperando el sistema DIF Hidalgo a nivel estatal y municipal. Cada municipio tiene necesidades sumamente específicas, diferentes. Entonces, ese es el objetivo de dar inicio a este tipo de reuniones. Estamos recuperando nuestro sistema DIF, desde estatales a municipales. El trabajo está aquí, en comunicación con todas y cada una de ustedes. Que agradezcamos los programas que tenemos, que conozcamos qué estamos haciendo. Pues necesitamos hacer labor para trabajar en equipo. Como bien lo dice mi esposo, juntos lo vamos a lograr, juntos vamos a lograr el Hidalgo que queremos. Este ejercicio realizado por primera vez en la historia permitió a las y los integrantes de la familia DIF Hidalgo exponer diagnósticos, programas y proyectos que podrán ser retomados por las autoridades de los sistemas municipales, los cuales, a través de sus titulares, aportaron comentarios y propuestas para mejorar los servicios ofrecidos de manera local a los grupos prioritarios de los municipios de la Región 1. Al término de esta primera reunión, Eda Vite, en compañía de Karina Mejía, presidenta del sistema DIF Tula, realizó un recorrido por infraestructura del sistema DIF, en el cual pudo apreciar el corazón de las instalaciones del programa de atención a menores y adolescentes en riesgo, PAMAR Municipal, donde se atienden a 30 niñas y niños. Cabe destacar que dicho programa también lleva servicios a otro grupo de 20 infantes en la localidad de Michimaloya, al occidente de las oficinas centrales del DIF. Posteriormente, la familia DIF Hidalgo acudió al Centro de Atención Infantil Comunitario CAIC de la región y a la Unidad Básica de Rehabilitación VR, misma que actualmente brinda servicios integrales a los grupos prioritarios que son canalizados desde los municipios, localidades y comunidades aledañas a la cabecera. Óscar Reséndiz para Mezquital al Día.